Bien. Ya en otra ocasión, ya estuvimos aquí una noche y platicamos de algunos aspectos de valoración de la enfermedad respiratoria. Aquel día hablamos fundamentalmente de disnea, elementos de disnea, y hablábamos de taquipnea, de algunos de estos elementos. Hablamos de tos aquella noche también. Entonces, ya integrando los conceptos de tos, integrando los conceptos de disnea, pues lo que estamos nosotros tratando de hacer es juntar sintomatología, signología para integrar diagnóstico. Algunos de ustedes probablemente no estuvieron. Me voy a permitir entonces dar algunas referencias. Este documento lo que vamos a revisar tiene un poquito de elementos históricos, porque va a pretender explicar, hacerles entender por qué a veces no entendemos los libros de enfermedad respiratoria. Este es de lo bueno, ya no es tan bueno. Este es Lainer Johnson, escribe este texto, Medicina Veterinaria Respiratoria. Yo lo compré, me costó 1.500 pesos y cuando lo leí, híjoles, no era tanto. Este es el Respiratory Disease de King. Este ya también es 2011 por ahí. Pero a la hora de revisar, ustedes van a encontrar que tiene muy poquito de valoración respiratoria. Y tienen muchos problemas los norteamericanos para acercarnos a la información. Y si ustedes hubieran leído antes el Ettinger, hubieran leído otro texto previo, mucho más dificultad. Y entonces era un área muy complicada para estudiar la enfermedad respiratoria. Ahora lo vamos a explicar. Pero quiero tomarme un momentito para replantear algo que hace ya algunos meses, o no sé si un año, cuando nos vimos aquí. Y ustedes deben ubicar que nos han dicho las escuelas de veterinaria, muy probablemente lo sigan diciendo, ¿sí?, que en la medicina veterinaria no hay síntomas, sino que hay signos. ¿No es así? ¿Se lo dijeron, doctora? ¿Dónde estudió usted? En CEU. ¿Usted estudió? En la UAM. ¿En la UAM? ¿Usted? Okay. ¿Se lo dicen todavía esto? Sí. Que no hay síntomas, que son signos. Y esto nos deja en una gran desventaja intelectual. ¿Sí? Ya vi tres instituciones con el mismo sistema de educación. Nos siguen diciendo que no hay síntomas y no hay signos. Pues no, no. Si yo les hago este sonido, ¿lo escucha, doctora? ¿Usted es veterinaria? ¿Tiene cédula? ¿Qué es? ¿Hay alguien que no sabe veterinario aquí? ¿Allá afuera? No, el hecho de que es un broncoespasmo, eso se llama sibilancia. Pero el solo hecho de escucharlo, no porque sea veterinario, ya implica que el veterinario ya lo va a usar adecuadamente. No, ese es un síntoma. Todo es un síntoma. Y el síntoma aparece en el ambiente. Ahorita hay mucho tráfico sintomático de que ya es fin de semana, es decir, que estamos en mitad de semana, que ya es noche, hay edificios caídos, es sintomático de que hubo un terremoto, sintomático. ¿Sí? Entonces, síntoma es algo indicativo de. Entonces, cuando yo hablo de un síntoma, es algo que me indica que allá ocurre algo. ¿Y dónde se transforma en síntoma, en signo? En el cerebro del veterinario. ¿Sí? En el cerebro del veterinario es donde nosotros hacemos del síntoma un signo. Muy bien.
Entonces, cuando yo hablo de diagnóstico, estoy tratando de reconocer, de distinguir. En la medicina nos han dicho que hay signos y síntomas. ¿Sí? El proceso intelectual de pensar, es el fundamento con el cual nosotros calculamos las posibilidades para identificar una enfermedad, exclusivamente los síntomas y los signos. El diagnóstico médico sigue ya la metodología, hoy sigue la metodología del diagnóstico clínico del método científico. Tomo yo síntomas, los transformo en signos, establezco hipótesis y después de la hipótesis hago mis pruebas de confirmación, ¿cierto? Ese es el método científico. Cuando yo hago pruebas de laboratorio y de gabinete y confirmo mis hipótesis, confirmo o desecho. Hoy la medicina actual está yendo a otra dirección, está yendo a la medicina de escaneo. Biometremática, química sanguínea, ultrasonido, si hay gasometría, si hay... Esa es la medicina que hacen los norteamericanos. ¿Sí? Sin embargo, la medicina veterinaria que hacemos nosotros no alcanza para ese estilo de vida, para ese estilo de veterinaria. Entonces, hoy estamos con dos encrucijadas. La medicina del método científico o la medicina del escaneo, que es la norteamericana. Sus libros así lo hacen. Y si ustedes compran ese texto, todo es medicina de escaneo. Y toman muestras y toman pruebas y toman pruebas y toman pruebas a ver qué encuentro. Yo quiero romper esa idea. No está eso. Me equivoqué. Entonces, el síntoma está en el ambiente. Gracias a los clientes nosotros tenemos pacientes, porque el dueño se dio cuenta de que el perro hace un ruido raro, o que no comió, o que hizo... Esto es sintomático. Gracias a eso nos llega el paciente. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la información en un interrogatorio más amplio, ampliar con preguntas específicas, calcular mis posibilidades, hago el examen físico del paciente y entonces con todos esos datos yo lo integro, yo razono y le doy una explicación a cada uno de los síntomas. En ese momento, cuando yo lo razono, lo estoy convirtiendo en signo. Entonces el signo ocurre solamente en la mente del médico bien entrenado. Porque cuando yo puedo explicarlo y lo hago significativo y tiene un sentido para mí, se vuelve útil para su uso, para la terapéutica del paciente. Entonces, es mentira eso. Bajo este argumento, todos los pacientes nos llegan a la clínica por síntomas. Y los signos solamente ocurren en dónde, en mi cerebro. Y si no lo entiendo y no lo puedo explicar, carece de sentido. Sigue siendo un síntoma. ¿Sí? Si les convence, les vengo a vender esta idea. Espero que la compren. ¿Sí? Porque entonces eso hace que la medicina veterinaria sea apasionante. Apasionante, porque entonces yo trato de explicar qué le está pasando al paciente. Y entonces empiezo a tener pasión por mi disciplina y entonces se vuelve sumamente satisfactorio independientemente del dinero. ¿Sí? Pero es un satisfactor personal saber qué está pasando en el paciente. Y solamente ocurre en su cerebro, en el venirnos a entrenar. Por eso nos venimos a entrenar. ¿Sí? Entonces vamos a retomar el tema de la auscultación, porque en ese momento lo que vamos a tratar
darle sentido a lo que nosotros habitualmente vemos o usamos. Ahora, otro asunto que está pasando es que hoy quieren todos utilizar el ultrasonido, ¿no? Se ha puesto de moda ultrasonido. Hace 20 años que era lo de moda, Roberto. Rayos X, decían los consultores. Consultor el doctor Alexander, rayos X. Hoy no, ya rayos X quedó. Rayos X, ultrasonido. Y así va. Bueno, pues yo hoy les voy a explicar cómo no saben ni siquiera usar el estetoscopio. Y no usan ni bien el estetoscopio, ya quieren utilizar el ultrasonido. Entonces, antes de que compren el ultrasonido, estudien. Para entonces darle un uso adecuado al recurso. ¿Sí? Bien. Hace muchos años la auscultación se hacía directa. Los griegos ya la hacían. La auscultación directa era así, poner el tórax, el del oído directo en el tórax del paciente. Eso fue mi centenario. Desde Galeno ya lo hacían los griegos, ya auscultaban. Hay un movimiento que le llaman supusión hipocrática. Supusión hipocrática, eso es antiquísimo. Entonces tomaban al paciente flojito, no puedo hacer nada, y lo hacían moverse, lo agitaban. ¿Sí? Y si tenía líquido libre en las pleuras, sonaba, claro. Eso le llaman supusión hipocrática. Desde Hipócrates ya estaba descrito esos elementos. Bueno, pues esto fue por miles, o cientos de años, o miles probablemente, que fue utilizado el proceso. Ya los hindúes ya hablaban de esto. Sí fue practicada por Hipócrates y se hacía al poner la auscultación directa. Bueno, la auscultación directa pasó por Galeno, ¿sí? Leonardo da Vinci, por Parel, pasó por toda la Edad Media y solamente se auscultaba de manera directa, ¿sí? Hasta que apareció este hombre, Lennep. ¿Sí? Lennep, el médico francés, se hacía la medicina, ya pasó, ya es ese es la hepática medieval más tardía. Bueno, ya no más tardía, ya esto es ya más del Renacimiento. ¿Sí? Y aparece la ENED, y la ENED empieza a hacer lo que se hacía en la medicina de aquellos años. Seguían a los pacientes y después hacían las necropsias de los pacientes. Él empezó a escuchar a los pacientes y empezó a hacer toda una descripción de ella. Ese es un autorretrato, él murió de tuberculosis. Y escribió el tratado de la auscultación mediata. Eso es interesantísimo. Tengo yo un documento, lo conseguí en la biblioteca de Francia. No lo compré, no fui yo, sino ahí conseguí que alguien me lo comprara. Pero bueno, aparece este libro en 1819, a dos volúmenes, 3.500 copias, y les daban un estetoscopio de madera por 2,5 francos. Pues el libro y el estetoscopio. En el 86 publica el tratado de la auscultación mediata, y ya cuando se publica ya había muerto. Después hace una tercera y una cuarta edición. Esto es en Francia. Lennep desarrolla el estetoscopio. Este es el estetoscopio que salía con Lennep. ¿Sí? Cuando observa, él dice sus historiadores que él veía a unos niños jugar y jugaban tanto con hilos, de niños hemos jugado, bueno, algunos, antes de los milenios, se hacían unos cucuruchitos con un hilo y del otro lado un cucuruchi y se oía. ¿Sí? Bueno, yo jugué a unos niños con una manguera, con un tubo, y hablaba y el otro escuchaba al otro lado. ¿Sí? Y entonces la ENET de eso, esto es utilizado y era la tecnología del momento, era el ultrasonido del momento. Y lo empezó a escuchar, porque sí, este estetoscopio concentra el sonido y lo hace viajar
hacia el extremo contrario, y aquí ya concentrado, pues lo puedo yo escuchar con mucha mayor claridad, y que estoy escuchando nada más el punto focal donde yo tengo el estetoscopio, yo oculto un foco. Y además permitía hacer mucha mejor auscultación, ya de auscultación inmediata a una auscultación mediata, mediada por el estetoscopio. Decía que lo usó, mejoró mucho la auscultación cardíaca con esto, y mejoró muchísimo las mujeres, no se les auscultaba, las dejaban casi por el pudor que había en esos tiempos. Bueno, todavía, ahora es mucho más respetuoso, pero era muy complicado. Entonces él desarrolla una nomenclatura e introduce los sonidos respiratorios normales. Lenné los pone sonido vesicular y el sonido bronquial. Y él agrega unos sonidos que le llaman adventicios o patológicos. Le vamos a llamar brain. Los británicos, en los libros británicos, todavía van a estar leyendo whale. Si ustedes leen literatura británica, ellos usan whale. Le dice whale en francés la rale. Bronchus, pectoriloquia y aerofonía. Bueno, él agrega algunos términos. Esto es historia nada más para que vean dónde se nos fue complicando. Él agregó el término REM, que se debe de traducir como estertor. Y encuentra el estertor húmedo o crepitante, estertor húmedo o gorgoteo, estertor seco, sonoro o ronquido, estertor sibilante y el crepitante. Describe 5 sonidos patológicos. Otro error que nos han enseñado en la escuela de veterinaria, el estertor seco y el estertor húmedo. No sé si todavía se los enseñan, ¿sí? Pero puede estar sucediendo. Bueno, ¿qué pasa? Sucede que para ese tiempo, ya, cuando ya se había muerto, en el 86 sale su segundo, ¿sí? Se publica. Le había muerto Lennec, un británico, George John Forbes, que fue médico del Colegio Real y tuvo un título honorario del Imperial Society of Physicians, toma el libro de Lennec y él dice, John Forbes dice, tratado, y toma el libro y lo divide en dos partes, ¿sí? Tomado de la auscultación mediata de Lennec, John Forbes hace en su libro. Y entonces lo traduce al inglés, lo condensa en un solo volumen de análisis y reacomoda el material en una sección de patología y una de diagnóstico. Este es el problema. Modifica la nomenclatura de los sonidos adventicios y hay textos donde yo ya hice todo un seguimiento a esto. Llevo años, años. Y lo critican, como era en aquellos años los científicos se criticaban fuertemente, hoy ya no son tan, son más gentiles. E introdujo unas técnicas y puso su metodología inglesa. Entonces se hicieron dos escuelas, la francesa de Lennec y la británica de Forbes. Entonces, cuando nosotros tomamos el libro de Leslie King, trae la escuela británica. Es decir, no saben de auscultación. Y entonces uno empieza a ver, dice, ay, estoy viendo. Y empieza uno a, ¿sí? Este es un libro de enfermedad respiratoria para médicos generales y no tiene más que unos pequeños renglones de auscultación. ¿Sí? Pero pequeños, muy poca información, porque ellos se apoyan mucho en imágenes, toda la biografía y todo ese estudio. Cuando yo compro este, dije, bueno, este está más chiquito, medicina respiratoria, está traducido.
y entonces veo, y el mismo proceso, todo ese equipamiento son imágenes y más imágenes, endoscopía, broncoscopías, lavado transtraqueal. Y si apenas vamos en la página 19 ya está hablando de lavados. El capítulo 1, exploración física, habla de taquimia una página, de tos otra página y de auscultación nada. ¿Sí? Y entonces cuando ustedes están jóvenes y quieren tomar esto, se les va complicando la existencia. No les, a punto, mejor me dedico a dermatología. Ortopedia. Para ser ortopedista no se necesita mucho. Hay mucho material. Esto complica, entonces esto desanima. Y entonces, en los libros de los norteamericanos empiezan a encontrar la clase, empiezan a aparecer muchas denominaciones, muchos nombres. En los libros norteamericanos y de los británicos, moist, humedad, seco, crepitación, burbujeante. En el caso de los cuartos, no calificados, finos, gruesos, de baja intensidad, bueno, así, y así los sonidos continuos. De tal manera que en el 89, Philip Rodebusch, pero eso escribe Rodebusch en el 89, dice, esta la pueden consultar, esta también lo tengo, y si quieren ir a buscarlos y se los paso, dice, la terminología se mantiene inexacta debido a que los veterinarios usan el mismo término para describir diferentes sonidos y diferentes términos para describir sonidos semejantes. O sea, es una cantinfleada, ¿no? O lo hubiera dicho de la Madrid, no es de... ¿Cómo es? El López, no, el de Echeverría, ¿no? Pero lo hubiera dicho Echeverría también. La terminología de los sonidos respiratorios claramente requiere estandarización, con lo cual la comunicación puede mejorarse. Se necesita instrucción de los veterinarios y los estudiantes veterinarios en sonidos respiratorios basado en una nomenclatura estandarizada. Bueno, ¿qué hacen los norteamericanos? Siguen con el problema. Y entonces hacen una comisión de auscultación veterinaria. Auscultación de sonidos veterinarios que lo dirige, eso lo pueden buscar en internet, eso no es mentira, ¿no? Lo dirige la doctora esta, lo dirigía, la doctora esta que tenía libro de cirugía, ¿cómo se llamaba? Teresa Fossum. Teresa Fossum era la presidenta de del comité de estandarización de la nomenclatura respiratoria. Haciendo un comité. Y al día de hoy sus textos siguen teniendo ese problema. Pero como buen comerciante eso se acabó. Porque íbamos a estudiar bien. ¿Sí? Yo le pongo mexicano, este es para la latina. Y nos vamos a retomar lo que decía Rodebusch, lo que decía la ENEC. La ENEC estaba bien. ¿Dónde estuvo el problema? Cuando Forbes traduce, reacomoda y publica en la escuela inglesa. Y el problema es que la escuela inglesa se hizo dominante dentro del área científica después del siglo, iniciando el siglo XX. Y se fortalece mucho después de las guerras mundiales. La ciencia norteamericana se proyecta grandísimo todo el siglo XX. Y entonces ellos escriben los textos que nosotros leemos, como diría el secretario de Educación, y nos dejan entretenidos. Pero ya ahora sí vamos a iniciar a lo que venimos, estudiar los puntos centrales de la auscultación. ¿Sí? Hablamos de sonidos normales, son dos sonidos normales. El sonido que se produce en la glotis,
se llama soplo glorioso. Tiene otros sinónimos, ahorita lo vamos a decir. Y está el murmullo vesicular. El murmullo vesicular puede incrementarse o disminuir, se puede haber variaciones, pero hay dos sonidos. Hay sonidos normales que pueden ser modificados. El que se modifica es el murmullo vesicular. ¿Sí? Pues vamos a ir revisando uno por uno. Y después están los sonidos adventicios o agregados, o si quieren llamarles patológicos. Están adventicios o sonidos agregados, que ya no son los normales. Vamos a revisar uno por uno. ¿Sí? Desde ahora plática aquí en la computadora, a veces la piden. No soy celoso ni me complica nada, ¿no? Nada más sigan la plática porque algunas cositas pueden tener sus trampitas, ¿no? Entonces hay como trampitas para que... Vamos siguiendo. Los adventicios son soplos primarios y soplos secundarios. Por primera vez algunos se van a escuchar el término soplo en la explicación. Y después los estertores y el roce pleural. ¿Cuántos sonidos adventicios hay? Cuatro. Y normales, dos. Entonces, prácticamente vamos a trabajar sobre dos sonidos normales y cuatro patológicos. Y con eso se completa la auscultación respiratoria. Nada de complicarnos. ¿Sí? Esta terminología que vamos a usar, ustedes la pueden usar en el hospital. Esta la usan los médicos cirujanos. Ustedes la notan a los hospitales. Porque todavía la escuela neumológica mexicana fue dominada por gente que se educó en Francia, europeos. Entonces traen la escuela más europea y en los hospitales de México todavía se escucha esto. Vienen norteamericanos a aprender técnicas de esto, porque ellos están todavía confundidos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el primer sonido normal. Se llama soplo glotis. Se produce en la glotis, esta es la glotis. Epiglotis es esta y esta es la glotis. ¿Sí? Es un espacio. La glotis es un espacio. Se produce cuando viaja el aire que viene del ambiente y pasa por una zona estrecha que son las cuerdas bucales. Y aquí en la glotis se hace un flujo turbulento que produce vibración y se llama soplo, soplo glótico. Pero también le podemos llamar sonido laríngeo porque la glotis está en la laringe. Y hay libros donde puedan encontrar que diga sonido laríngeo, sobre todo en medicina. Y si les pueden decir, hay otro autor que puede decir, no, eso se llama sonido traqueal. ¿Sí? Porque si yo tomo el estetoscopio y yo quiero escuchar ese sonido, lo escucho con mayor claridad en la tráquea, abajito de la laringe, ¿no? Yo tomo el estetoscopio y lo pongo abajo de la laringe. Y ahí lo escucho. ¿Sí? Tanto a la inspiración como a la expiración. Un poco más intenso a la inspiración, porque la inspiración la hacemos un esfuerzo más corto, más rápido, en un tiempo lo hacemos, y la expiración dura dos veces, lo que dura la expiración, uno a dos, es pasiva, pero aquí se escucha, ¿sí? Un poco más intenso a la inspiración que a la expiración, el soplo glotal. También se le llama bronquial, este sí es muy importante que lo tengan en mente, bronquial porque el sonido se produce en la laringe, sonido laringeo, glótico, le llaman traqueal porque aquí se escucha con su mayor claridad, y le llaman bronquial porque ese sonido todavía lo alcanzo a escuchar acá en el quinto espacio que hay que estar. Eso es un dato muy importante, ¿eh? Siempre comparar el sonido traqueal con el sonido bronquial, acá en el bronquial. Va a escucharse las mismas características, pero atenuado porque ya hay un parénquima pulmonar que lo atenuó. ¿Sí? Pero bueno, así lo dejemos. Aprendas esto si no lo gusta. El
tú me acuerdas, me acuerdas. Se los mando, yo les mando una bibliografía de esto. Y les mando, ahí viene lo de Top, viene lo de Disney, y viene esto. Pero ustedes, gracias. Uno por uno que me juro que lo van a leer. Porque luego sucede que nos llegan las memorias y nunca las leemos. ¿Sí? Entonces ahí se nos. Lo que puede ser algo, inclusive lo pueden leer y nos citamos para otra sesión, para dudas y comentarios. Sí, el chiste es que nosotros estemos retroalimentándonos. ¿Ves? Ese es el primer sonido normal. ¿Quién produce el primer sonido normal? El paso del flujo del aire a través de la laringe o glotis. El segundo sonido normal que todos tenemos es el murmullo vesicular, se produce por el ingreso a los sacos alveolares, no propiamente al alveolo. Podríamos decir, por el paso del aire en los bronquiolos respiratorios. Porque en la teoría estricta, el alveolo no tiene flujo de aire. Siendo estrictos, el alveolo no tiene flujo de aire. Entonces no puede generar un sonido donde no hay flujo. Entonces, ¿dónde se establece el flujo? En los bronquiolos respiratorios. El sonido se puede generar ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se escucha eso, el murmullo vesicular? A la inspiración. Solo a la inspiración. Y tiene que haber una inspiración de cierta profundidad para que entonces el sonido del aire llegue hacia los bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Solo a la inspiración. Dice los libros más antiguos. Yo tengo, ya hice una pequeña colección, son como 5 libros. Pero para mi colección ya ustedes no tendrán, porque son, me he conseguido libros de auscultación y de neumología de 1940 y tantos, del 50 y tantos. En los libros viejos. Veo y ahí están los libros. Entonces, voy hablando, les vas dando un sentimiento a cómo estaba el estado de la ciencia en aquellos tiempos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, lo más romántico que he escuchado es que el murmullo vesicular se asemeja al paso del aire por las hojas de los árboles en verano. Puede ser. Es una locura. ¿Sí? ¿Usted se imagina el paso del aire por las hojas de los árboles, doctora? ¿Y qué siente cuando lo escucha? ¿O nada más se ríe? Bueno, eso dicen que suena. A eso dicen que suena. ¿Sí? Así dicen los libros. Es un sonido suave, atenuado, homogéneo. ¿Sí? Monotonal, no es politonal, el de aquí es más tono, tiene varias tonalidades, aquí es un solo tono, ¿sí? Y solamente se escucha la inspiración. Por eso nosotros, es una dificultad que tenemos nosotros en medicina veterinaria al escuchar este sonido. En humanos le dicen al adulto, a la persona adulta, a ver, siéntese usted y va a respirar profundo y pausado. Es un punto focal. Otra vez, cambia el estetoscopio, otra vez. Otra vez. Ah, pero entonces, nosotros colaboramos para que este sonido se ausculte. En la medicina veterinaria nos cuesta trabajo y en la pediatría también tiene su dificultad. Aunque la pediatría tiene otra ventaja, son pulmones mucho más pequeños. Tiene otros datos que nos van a servir en los casos de los niños. En veterinaria tenemos esa gran dificultad, que el paciente no colabora. Entonces, para escuchar este sonido, yo necesito hacer que el paciente respire profundo. En estos libros ni siquiera lo dicen, pero en el Ettinger, en el anaranjadito por ahí de los 90, hubo un Ettinger de color amarillo, después hubo uno anaranjado, después uno azul, después uno verde. Bueno, por ahí de los 90 decía. No de Bushnom, era otro, no puedo decir Brenda McKiernan. Decía, para auscultar el murmullo vesicular hay que inducir, provocar el reflejo de oxígeno en el paciente. Así dice, ¿eh? Les voy a tomar la foto y se lo voy a mandar por WhatsApp.
para que ella vea que no digo mentiras. Le digo, ¿pero cómo? Entonces, le hacen, el paciente va a jalar a ella al inicio. Ya, ya no van a escuchar más porque ya todo el reloj va a ser tos. Sí, cuando yo leo eso, dices esto de una profunda ignorancia, es muy académico, pero no, es más, ni lo hacen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En principio, ya habíamos dicho, vamos a hacer un diagnóstico integral. A mí me llama el paciente porque está tosiendo. Y después de verlo toser, yo hago mi análisis de la tos, después yo veo cómo está respirando, si tiene taquidisnea, algún tipo de disnea. ¿Quién estuvo aquí hace un año? Hay que volver a repetirlo, creo. Para ligar las pláticas, porque de otra manera están desligadas. Y y entonces yo valoro la disnea del paciente, yo lo estoy viendo, respira rápido, superficial, rápido y profundo. Y después ya lo auscultaré. Para auscultar yo necesito que respire profundo y pausado. ¿Qué puedo hacer? Que camine tantito. A ver, yo sé que tiene todo, yo sé que su paciente está, pero camine los de aquí al fondo y regrese. Obviamente, el esfuerzo respiratorio. Ya lo subo a la mesa y él va a estar respirando profundo y pausado. Si es perro, ¿no? Si es gato, pues también va a tener su dificultad para caminar. ¿Qué otra opción puedo hacer? Hay algo que le llaman bolsas de auscultación. Una bolsa de auscultación, yo le pongo una bolsa de plástico y obviamente va a reciclar el aire conforme vaya acabando el oxígeno, si les queda claro, y voy a ir respirando más profundo. Puede ser de la soviana, o sea, no hay, la marca no hace diferencia. ¿Sí? ¿Una bolsita? Y entonces, para respirar, ya cuando vean que se empieza a intentar, lo dejan. Jalar tantito y otra vez. ¿Sí? Pero vamos a ser mucho más quisquillosos cuando el paciente tenga otros datos de enfermedad respiratoria. En el paciente promedio ordinario, si uno que un paciente viene corriendo, viene, ese no voy a ser tan quisquilloso al auscultarlo, ¿no? Porque viene muy contento, muy activo, o sea, pero el que ya trae patología respiratoria, datos de enfermedad respiratoria, ese voy a ser más puntual. Otra opción es cerrar ese hocico al paciente y taparle con el índice la narina, las dos narinas. Cuando él vea la menor muestra de que ya nos abusó, levanta el índice. Va a dar dos, de menos dos, respiraciones profundas. Entonces pone su estetoscopio, le cierran el hocico al paciente, abre, levantan el dedo, ok, lo vuelven a tapar, cambian el punto de auscultación y así lo podrían hacer. ¿Sí? Entonces tendríamos tres opciones: hacerlo caminar, bolsa de auscultación o obstruirlo. ¿Sí? Yo tengo, hace, yo también fui joven una vez. Cuando yo estaba joven fuimos una vez a un consultorio de un doctor muy conocido, que ya es muy conocido, ya está hasta desconocido ahora. Pero en aquel entonces era importante. Llegaba el doctor, inspeccionó al paciente, entonces se aprovechó la barba, como no, sube al paciente y entonces toma el estetoscopio, se lo pone y se agacha así. Cerraba los ojos y los ocultaba. El perro jadeando y él a la inspiración profunda, pero él no inspiraba, ¿no? Él a la inspiración profunda, casi era una obra de teatro, y el perro jadeando, no estaba viendo, y auscultando, y la gente callada, y todos estábamos, parecía que era algo religioso, a la inspiración, todavía se paraba siempre tanto.
Para que no se les salga el sol. Y la realidad es que no estaba haciendo nada. Estaba actuando. Y es, no les doy el nombre porque el músico van a conocer. Ya estas alturas se van a desprestigiar. No. Lo que hay que hacer es tener al paciente en una posición cómoda, sentadito, en bipedestación. ¿Cuál bipedestación? O en posición sentada. Ustedes con los ojos abiertos, porque es muy importante asociar el sonido con el movimiento, el tiempo del movimiento respiratorio. ¿Sí? Yo tengo que ver si lo que estoy escuchando es a la inspiración o es a la expiración. ¿Sí? Entonces, yo viendo al paciente y cambiando mis puntos de auscultación, puedo hacer comparación de un lado contra otro. Puedo hacer un tórax, después revisar el otro. ¿Sí? Si el paciente está muy mal, también hay que incorporarlo. Acostadito así de lado, no. ¿Sí? Hay que incorporar. Así aunque esté inconsciente en el cúbito external. ¿Sí? Le tapo la naricita para. Yo necesito que respire profundo y que yo pueda valorar. ¿Sí? No se vale la actuación, bueno, sí se vale, pero se supone que yo voy a cobrar por pensar. ¿No es cierto? Dijimos que los síntomas los voy a convertir en signos. Yo cobro por lo que pienso. Esto que estoy escuchando es esto. Entonces yo le voy dando un significado clínico y le voy dando un valor que le voy a aplicar para el paciente. Bueno, entonces, ese murmullo auricular, para que yo lo escuche, hay ciertas condiciones. Que respire profundo el paciente, ya lo pusimos. Un lugar calmado, el médico atento. ¿Y a qué, en qué momento voy a escuchar el murmullo auricular? Solo a la inspiración, pero a la inspiración del paciente. ¿Sí? Y yo lo puedo escuchar incrementado. Sí, los médicos cirujanos llaman respiración pueril o respiración de niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tórax del niño es pequeño, es muy delgado y el niño respira con mucha fuerza. Entonces el sonido se escucha más fuerte que si yo lo escuchara en un adulto. ¿Ah? Eso lo llaman pueril. Una respiración de tipo pueril en un adulto ya no es normal. Si me explico, ya no es normal. Pero bueno, eso es una pequeña variación. Los perros muy delgados, los animales con caquexia, muy, muy adelgazados, va a haber un incremento de murmullo auricular asociado a problemas de la pared. La pared es muy delgada. Puedo encontrar un murmullo auricular incrementado en las zonas en donde el pulmón está sano. Y si yo tengo un paciente con enfermedad pulmonar, la parte pulmonar afectada no va a producir sonido y la parte sana va a incrementar su sonido. Entonces eso es pulmonar. Esto es teoría, ¿eh? Ahí nada más, imagínate, si yo les pregunto en un examen, dígame los tres cosas de murmullo auricular incrementado no patológicas. Bueno, yo. Pero lo que quiero es que vayan entendiendo el concepto, es decir, la zona lastimada va a ser compensada por la zona sana, la parte sana. Y si la parte sana está compensando la ventilación que no puede hacer la zona lastimada, pues va a sonar más intenso. Y ahí, muy vesicular incrementado, el paciente que tiene anemia severa, respira rápido y profundo. Las que tienen polipnea, enfermedades cardíacas, respiran rápido y profundo, en acidosis metabólica o el paciente muy asustado. Y no es patológico. ¿Sí? Bueno. Aquí es donde vamos a hablar de tal.
Bueno, dos al detalle. El murmullo vesicular, si está incrementado, puede ser que el paciente está caquéxico. Suena muy fuerte, pero está caquéxico. Ustedes no se preocupen. Si a ustedes les suena de primer momento incrementado, tienen que hacer un punto de comparación inicial. ¿Sí? Si yo les dijera que vamos a iniciar la auscultación de un paciente, ¿cuál es el primer lugar donde yo pongo un estetoscopio, doctor? ¿Dónde inicio la auscultación del paciente? El primer lugar. Ya subí al paciente a la mesa, ya está el paciente en la mesa, ya me cerré la bata, apreté las piernas, pero ahora no cierro los ojos. ¿Dónde pongo el estetoscopio? Por primer lugar. A ver, otra oportunidad. La vida da oportunidades. ¿Dónde inicio mi primer punto de auscultación? Esto no se le va a olvidar nunca, porque estoy sobre usted. Otra oportunidad. ¿Dónde se escucha el... ¿Cuáles son los sonidos normales? Eso. ¿Dónde se pone? Dígales. En la tráquea, muchachos. ¿Verdad? Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Sí. Sí, diga que sí, diga que sí. ¿Dónde ponemos el primer lugar del estetoscopio? La tráquea. En la tráquea, ¿para escuchar a quién? ¿Escuchar a quién? El soplo glótico, laríngeo, traqueal o bronquial. El primer sonido que yo voy a buscar siempre, ¿cuál va a ser? El soplo glótico en la tráquea. Entonces mi primer punto de auscultación es la tráquea. ¿Sí? Mi segundo punto de auscultación, el quinto espacio intercostal. ¿Sí? ¿Y qué voy a buscar? El sonido de la tráquea, pero atenuado. Lo sigo escuchando, pero atenuado. ¿Sí? Si yo ausculto al paciente y el murmullo, todo el sonido pulmonar debe estar atenuado. Yo pongo mi estetoscopio en la tráquea y luego en el tórax. Aunque el murmullo vesicular puede sonar intenso, siempre va a sonar mucho más bajo que el soplo glótico. Entonces, si el soplo glótico lo escucho yo atenuado, no le doy importancia a los incrementos del murmullo vesicular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Primer punto de auscultación, la tráquea. Segundo punto de auscultación, quinto espacio intercostal, donde se difunde la tráquea. Ahí cómo debe estar el sonido, atenuado. Si yo escucho que está atenuado en comparación al de la tráquea, voy bien. ¿Sí? Y no le voy a dar mayor importancia a los incrementos del murmullo vesicular. Así muy sencillo, por eso le decía, es medio teórico. Bueno, ahora, lo que sí me preocupa es cuando están disminuidos. El murmullo vesicular puede estar disminuido porque no llega el aire, menor ventilación pulmonar. Aparecen otros sonidos, pero no llega el aire. En humanos, el silencio respiratorio en un paciente normal puede ser enfisema, ¿eh? La gente fumadora crónica o la gente que tiene broncoespasmo en asma, en la fase asmática. ¿Te acuerdas de Doña Julio, Roberto? Sí. Así una vez de Doña Julio. No respira. Yo estaba apenas aprendiendo eso. Oiga, usted ya está muerta, señor. Porque yo no escucho nada. Usted ya está muerta, Doña Julio. ¿Usted qué sabe? Sí. En ese entonces, o sea, mi primer impacto fue que no la entendía, estaba yo aprendiendo. Y ella era profesora en ese momento, imagínate. ¿Por qué no entra el aire a los alveolos? Porque hay broncoespasmo. Entonces el paciente hace.
pero no escuchan el murmullo vesicular, no escuchan que entra el aire, porque el aire se está entrampando en la zona de intercambio gaseoso. Entonces, silencio respiratorio cuando tengo broncoespasmo. Silencio respiratorio cuando ya no tengo alveolos porque ya se rompieron, entonces ya no hay que nada de flujo turbulento. ¿Sí, doctor? Hace poquitos años, hace 25 o 30 años, yo veía en los libros que disminuyó el vesicular, se veía solamente en las partes de los pulmones que estaban junto al diafragma. Ahora pues, lo correcto es encontrar los límites de esos pasos que costar. Sí, a ver, bien, bien hecho. Hubo un momento en que los norteamericanos empiezan a describir, son tres sonidos, los sonidos normales. Dicen el bronquial o laringe o soplorótico, el bronquial, el bronquio vesicular y el vesicular. ¿Y el bronquio vesicular cuál es? Es una mezcla de los dos. Bueno, aquí en el centro del tórax, en el quinto espacio intercostal, se pueden sobreponer los dos sonidos y ahí sería lo que le llamaríamos bronquio vesicular. Si usted quiere escuchar bien el murmullo vesicular, así como en la tráquea se escucha el sonido laríngeo o glótico con mayor claridad, se escucha en las zonas apicales, en el ápice del pulmón. Pero así, usted ve el estetoscopio abajo en la axila, y entonces agarra, respira profundo. Y ahí va a escuchar el murmullo vesicular con la mayor claridad en el perro y en el gato. En la parte media y en la parte posterior ya es una mezcla de sonidos. Ya son bronquio alveolares o bronquio vesiculares. La zona más clara es en la axila, en los lóbulos apicales. Si es que lo vamos a escuchar. ¿Sí? Entonces, el asunto es que los perros casi no tienen. Esto puede suceder en el gato. No escucho yo el bronquio vesicular. Pero entonces vamos a caer en una rutina. ¿Sí? Y otro día vemos radiografías de tórax, que también es una tontería, es una rutina nada más. Yo tomo al paciente, lo hago que camine, lo subo, o lo hago respirar profundo. Lo siento, lo acomodo, y lo primero que busco es soplo glótico. Segundo punto de auscultación, quinto espacio intercostal. ¿Qué busco? El soplo glótico atenuado. Eso busco. Y después, yo ya voy buscando los sonidos normales. ¿Dónde es mi tercer punto de auscultación? La axila, abajo de la axila. Yo ahí busco, yo, cada quien puede hacerlo. Porque voy a buscar que llegue el aire hasta la zona alveolar. Oye, sí está llegando a los alveolos. Y entonces ya a veces yo regreso y ausculto la parte posterior y superior del tórax. Cuatro o cinco puntos, no son muchos los que se necesitan de auscultación. ¿Sale? Entonces solamente ahí voy a tener. Esto es lo que me preocupa. Cuando yo el sonido respiratorio lo escucho ausente, no lo escucho, le llamo silencio respiratorio. No escucho el murmullo vesicular. Porque hay un problema en la transmisión del sonido. Es decir, hay algo entre la fuente que genera el sonido y la fuente receptora, mi estetoscopio. Aquí hay algo que no deja pasar el sonido. Derrames pleurales, líquido libre en la pleura, neumotórax, hernias diafragmáticas y neoplasias. Obviamente los pacientes gordos a veces no son auscultables. El enfisema subcutáneo produce crepitación y eso ya no es. No escuchen lo que no inventen lo que no escuchan. Mejor tomen otras decisiones, pero no inventen lo que no escuchan. El edema subcutáneo tampoco permite escuchar y obviamente procesos de tumores en la caja torácica, pues ahí no es auscultable. Entonces yo pongo en el expediente. Esta zona de tórax no es auscultable, punto. O no es auscultable el paciente que está con enfisema subcutáneo. No es auscultable.
Si usted dice que está disfrutando a un paciente con enfermedad hospital, la verdad es que no. Mejor tomen otras medidas, una radiografía o tomen otras medidas. Pero aquí es, este sí es importante. Le iba a ajustar, pero pues no la ajusté. Aquí les voy a dar algunos datos, ya este es mi, también ya son mis mañas. En medicina veterinaria se ocupa la valoración del paciente en dinámica y en estática, ¿no? Mucho en ortopedia. En estática y en dinámica. Que camine, que vaya y venga, sobre todo en la parte ortopédica. Bueno. Yo aquí le llamo una parte que le llamo auscultación dinámica. No en dinámica, sino dinámica. Moviendo al paciente y auscultándolo en diferentes posiciones. ¿Sí? ¿Sí? Eso no está escrito en ningún lado. Hasta que yo lo escriba va a aparecer. Porque ni en animales tampoco lo hacen. ¿Sí? Pero yo ya lo he probado y lo tengo ya bien calibradito. ¿Sí? Auscultación dinámica. Yo tengo un paciente, ¿a qué le llamamos derrame pleural? A un líquido que está libre entre las pleuras. ¿Qué líquido puede ser? ¿Hidrotórax? Si es hidrotórax, ¿qué es? Un trasudado. ¿Piotórax? Si es un piotórax, ¿qué es? Un exudado. ¿Kilotórax? ¿Qué es? Un trasudado modificado, puede caer. El kilotórax en un trazo modificado, pero es kilo, prácticamente es kilo. ¿Sí? Y hemotórax, que es sangre. Cuatro opciones para que yo tenga líquido libre entre las pleuras. Trasudado, pus, linfa o sangre. Esa linfa o esa sangre se desplaza, está libre entre las pleuras. ¿Qué es lo que tendría que hacer, doctor? Si usted fuera Hipócrates, ¿cómo le gustaría esto? Va a usted el murmullo vesicular y usted piensa que hay un derrame pleural. La sucusión hipocrática. Hipócrates ya lo hacía. Auscultaba y había una zona donde había sonido y debajo de esa zona había silencio. ¿Sí? El líquido siempre va a ser influido por las fuerzas gravitacionales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo también? Va a haber una línea, dependiendo de la cantidad de fluido. Bueno, cuando yo tenga evidencia de derrame, el paciente en principio va a tener taquipnea, va a tener una respiración por ahí de 60, 70 por minuto. Rápido. Puede haber antecedentes de traumatismo, puede haberlos, puede, ¿sí? Hubiera sucedido. Bueno, si yo tengo un paciente que tiene líquido libre en las pleuras, voy a usar un recurso, doctor, me presta su ahorita. Y el paciente lo pongo en cuádruple estación, ¿cómo va a estar el líquido? Acá arriba libre. Aquí yo oscuro el murmullo vesicular. Acá adelante también. ¿Y acá abajo? No. Probablemente hasta haya silencio respiratorio y hasta silencio de los sonidos cardíacos. Si está así. ¿Está de acuerdo? Y entonces, si yo no escucho el sonido cardíaco y está en cuadripedestación, ahora lo que voy a hacer, voy a levantar al perico y lo pongo en bipedestación. ¿Qué va a pasar? En donde había sonido ahora ya no hay sonido. En la parte intermedia aparece el sonido y en la parte apical hay sonido de murmullo vesicular. ¿Sí? Entonces, primero cuadro bipedestación, ahora el perico. Y yo en acomodo mis tres puntos focales, en el ápice, en el medio, en el centro y en la parte caudal. ¿Sí?
aquí, aquí y acá. Ahora, lo siento así, aquí, aquí y acá. Repito los puntos de auscultación. Y ahora lo pongo en carretilla. Si lo pongo en carretilla, ¿qué va a pasar? Se moja la computadora. Si lo pongo en carretilla, ¿qué sucede? En carretilla. El silencio respiratorio, ¿dónde se establece? En el ápice. Cuando estaba sentadito, sí sonaba. Y ahora pongo en carretilla y ahora el silencio. ¿Qué hay ahí? Líquido. ¡Ay, el doctor es buenísimo! Pues sí, sí, porque le está pensando. ¡Qué buen ojo clínico tiene! ¿No? Tiene un buen cerebro. ¿Sí me doy? No, no, no es de cerrar los ojos. ¿Sí? A ver, aquí, yo no escucho el corazón. A ver. Si lo pongo así sentadito, aparece el sonido cardíaco. Y aquí hay silencio abajo. Ahora, en la entrevistación, desaparece otra vez el sonido y aparece acá atrás donde hace ratito no aparecía. Yo lo pongo en carretilla, desaparece el sonido en el ápice. Se mueve, el silencio se mueve dependiendo de la posición del perro en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Hay líquido libre. Antes de tomar la radiografía ya tengo la hipótesis establecida, derrame pleural. Porque yo soy muy clínico. Si el perro tuviera tamponamiento cardíaco quiere decir que hay sangre o líquido en el pericardio. ¿Qué pasaría? Tampoco escucho el sonido cardíaco, pero el sonido cardíaco no se modifica, no aparecería en ninguna de las posiciones. Siempre habrá silencio cardíaco, independientemente de que yo lo ausculte. Si el sonido solamente se queda en una zona, ahí. Hay otra posibilidad de silencio respiratorio que no se mueve, dos más. Un tumor pulmonar. Si entre mi estetoscopio y el pulmón hay un tumor, o sea, ya hay silencio respiratorio. ¿Sí? Pero va a ser solamente unilateral. Otro de los datos es que en los derrames pleurales es bilateral. En veterinaria, los animales que nosotros atendemos, perros y gatos, los derrames son bilaterales, no se hacen unilaterales como en humanos sucede. Siempre es igual, doctor. Sí, muy, sí. Se hacen equivalentes casi, sí. Pudiera suceder por variaciones anatómicas que las pleuras del perro, de un perro en particular, no se separaran, porque aquí en el mediastino es donde se integran las pleuras. Pero sí puede haber perros que nada más tengan derrame de un solo lado. Sí, rompe la generalidad, pero va a ser excepcional que lo encuentres. Pero tú vas a usar ya estos criterios. Tienes que estar pensando, ¿no? Otra opción de que un sonido se haga silencio respiratorio y no se modifique es en las hernias diafragmáticas crónicas. Un perro que lo atropellaron hace un año, hace dos años, se le hizo hernia diafragmática, nadie la diagnosticó, se adhirió ahí el hígado, se adhirió el tejido, y ahora yo lo escucho y digo, no hay nada, lo muevo y no hay nada, ah, pues puede ser una hernia diafragmática crónica. Si es más o menos joven, historia de traumatismo, puede ser. ¿Sí? Ahora es un perro más viejo, con taquipnea, dificultad. Silencio respiratorio puede ser un tumor primario del pulmón, que en una parte del pulmón me hace silencio. ¿Sí? Ahora, en hernia diafragmática aguda, hay otro movimiento que hacemos. Lo mismo. Yo tengo un perro y le estoy sospechando de asma, yo lo sospecho, lo traumatizaron, o quiero confirmar que no hay hernia. ¿Eh? Tomo al perro, lo pongo en mi pedestación y le hago chacachaca, ¿sí? Trato de que las vísceras que se pudieron haber entrado al tórax caigan por gravedad, generalmente el hígado. ¿Sí? Lo muevo. Y así mi pedestación lo ausculto, así sentadito.
ondulado, ausculto el otro. Ahora lo pongo en cuadro de estación. Probablemente, a veces no se meten las vísceras de inmediato. Si la hernia no es grande, a lo mejor no sucede nada. Pero si ya es grande, de inmediato hay cambio. Sin quitar el estetoscopio, hay cambio de inmediato. Pero yo todavía puedo hacer otro tercero, de carrito. Y entonces se meten las vísceras y entonces sí se hace, hasta la silueta cardíaca, el sonido cardíaco cambia de posición. Es una hernia diafragmática. En una hernia diafragmática, ¿cuál sería la diferencia con un derrame pleural? Que en las zonas apicales, en las hernias diafragmáticas, siempre está presente el nódulo vesicular, porque hasta acá no llega el hígado. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, este es el detalle fino de la auscultación, ¿eh? Esto es auscultar. Ya estoy buscando el núcleo vesicular, por si hay hernia diafragmática, ya no nos van a dar, ya la sabemos. Si hay derrame pleural, ya lo sabemos. Si hay tamponamiento cardíaco, ya lo sabemos. La hernia diafragmática puede tener dos patrones de auscultación: uno fijo, que es una hernia diafragmática crónica, y otro desplazable, que es una hernia reciente. Eso también ya lo sabemos. ¿Sí? Y entonces ya tenemos estos dos procesos, derrame pleural y hernias diafragmáticas. También sabemos ya de las neoplasias. La neoplasia es nada por sí, silencio respiratorio fijo. El diferencial de una hernia diafragmática, de una neoplasia, es contra una hernia diafragmática. Pero yo lo voy a mover. Le llamo una auscultación dinámica. Háganlo, sí les ayuda. Nos va acercando. Obviamente sus pacientes van a requerir una radiografía, obviamente, pero ya llevan ustedes una sospecha. ¿En el neumotórax? Me lo brinqué con toda intención en el neumotórax porque nos toma más minutos y la verdad no hace diferencia. El neumotórax, cuando se separan las pleuras porque hay aire, no escuchas el murmullo vesicular, sino que se refuerza exclusivamente el sonido bronquial o el soplo glótico. El paciente que tiene neumotórax no escucha el murmullo, sino se fortalece el soplo glótico. Entonces, estrictamente el murmullo desaparece porque el pulmón se colapsa. Y si está colapsado, ya no hay manera de que entre el aire a las zonas alveolares. Entonces desaparece como un efecto mecánico, físico. En teoría, lo pondríamos. En la práctica es muy difícil de precisar en una auscultación, ¿no? No, está muy difícil. Entonces prácticamente lo eliminamos de nuestro arsenal intelectual. Yo un neumotórax por auscultación, no es así no. Yo no puedo. Entonces no tiene sentido que ahorita lo desarrollemos, aunque hay una base teórica para explicarlo. Sí, pero sí, ¿no? Hay otros signos y hay jeringuitas para el neumotórax. Con una jeringuita yo puedo funcionar y puedo suponerlo. Si nos ponemos de acuerdo en la próxima sesión, vamos juntando datos. Volvemos a ver la plática anterior, porque hay otros signos. Tendría taquipnea fundamentalmente. Bueno, entonces, primer punto de auscultación, la tráquea. Quinto espacio intercostal. ¿Yo qué busco? Yo escucho aquí el sonido normal, de aquí que esté atenuado el sonido laríngeo. Y después me concentro en el murmullo vesicular. Ya el sonido laríngeo ya lo encontré arriba y en el quinto espacio. Ahora, busco yo el murmullo vesicular en la axila del paciente. La boca respira profundo. Ya lo escucho. Y lo trato de seguir. Aquí ya se me va a mezclar los dos sonidos hacia la parte posterior. Yo voy siguiendo al murmullo vesicular. Trato de cortar. Si saco el sonido bronquial, trato de irme al vesicular, pero primero lo escucho aquí adelante. ¿Sí? Para saber cómo está
sonando. ¿Okay? Veo un lado, veo el otro. Y entonces, si mis pacientes tuvieron traumatismo, si mis pacientes tienen taquipnea, respiran rápido y superficial, entonces yo a lo mejor hago esas maniobras que estamos pidiendo. Oye, pudiera tener derrame pleural. No escucho bien el corazón. A ver. El corazón, si es una hernia o algo que lo está empujando, se puede cambiar de posición. Y ahora escucho el corazón del lado derecho. Está del lado derecho. Puede haber electrocardio, pero está cañón, ¿no? Si está cambiada la zona de auscultación cardíaca, algo lo está empujando. Y entonces yo hago mis maniobras de auscultación. A ver, auscúltalo sentadito, en cuadro y de carretilla. No encuentro diferencias. Entonces, pero yo voy haciendo mi pensamiento para ir asociando el signo. Ya que hice eso, ahora ya voy a sonar por los sonidos patológicos. Entonces ya, hay patologías en donde yo busco la presencia de los sonidos normales. Ahora voy por los patológicos. Estos ya no son de los normales, estos son sonidos nuevos que se producen por las patologías respiratorias. Uno se llama estridor y el otro sibilancia. Estridor. El estridor es un, le llaman soplo, sonido agregado, es un soplo primario, primario porque se produce nuevo, y es por el estrechamiento de la luz de una estructura anatómica de conducción, por donde pasa el aire. Una laringe normal, una laringe también normal, inspiración, expiración. En expiración no se cierra, Parálisis laringea. Esta parálisis laringea produce estridor. Un tumor laríngeo, no, afortunadamente los perros no fuman, en humanos muy frecuente, tumores laríngeos se asocian a estridor. Y ahora apréndase los sinónimos. Bueno, ¿cómo le llaman los gringos a esto? Los gringos, cuando ustedes lean sus libros, ellos van a poner inspiratory crisis. Sibilancia inspiratoria. Si ustedes ven a un gringo y les dice que ese paciente que está en el libro tenía inspiratory crisis, sibilancia inspiratoria, la traducción es estridor. Hay otros gringos que le ponen directamente estridor, pero como decía Roderich, a veces usan el mismo término para dos cosas diferentes y a veces dos cosas diferentes. Perdón, ¿cómo quise decir algo? El mismo término para dos cosas diferentes. Y a veces a dos cosas diferentes le llaman con el mismo término. A nosotros no nos importa. Este sonido va a ser un sonido que siempre se produce a la inspiración. Siempre es inspiratorio. Si suena sibilancia, suena que silba. Multitonal. ¿Sí? Multitonal. Inspiratorio. Entonces yo me tengo que concentrar o me suena que silba. Esa inspiración, ¿sí? Es un estridor. Es un estridor. ¿Y qué es un estridor? Una obstrucción en el flujo aéreo, en la laringe, en la tráquea y puede haber bronquial. Pero los que suenan a distancia son laringio y tráqueal. Ahora, hay perros que cuando tienen inflamación nasal también hacen estridor. ¿Sí? Le llamaremos estridor nasal. Podría ser normal en todos los parámetros maxilares. Pero los maxilares pueden tener un estridor normal. Un estridor normal como el criterio de lo habitual. ¿Sí me explicó? Pero no como el criterio del ideal, de lo normal. Ese paciente que tiene estridor nasal tiene obstrucción del flujo. ¿Qué es? Los braxéfalos lo tienen, sí. ¿Pero tiene insuficiencia respiratoria? Sí.
En estos pacientes que yo escucho el sonido nasal, les abro el hocico y lo hago respirar por la boca, y si al respirar por la boca se quita el sonido, pues es en la nariz. Si yo tengo dudas, ¿sí? Cambio la vía de ventilación nada más. El estridor laríngeo y el traqueal, el bronquial es referido en humanos, en los carcinomas bronquiales. En perros yo nunca he escuchado, nunca he visto un carcinoma bronquial per se. Los tumores pulmonares de los perros son más de parénquima que de bronquios. En humanos sí son de bronquios. El cigarro es un elemento de mucho riesgo. Si yo escucho un perro que está teniendo estridor, ¿es una urgencia médica? ¿Por qué? Si ya vieron el efecto, yo le estoy dando el síntoma. Yo vi en sus ojos que sí pensó. ¿Sí? Ya cuando lo piensa, me contesta sí. Para que sea así, explícame. Pues porque hay una obstrucción que está haciendo que no llegue el aire. Que no llegue el aire. ¿Vale? ¿Qué parte de dificultad también? No hay ventilación, entonces el paciente hace sonido. Yo un día pasé, a un doctor, ahora sí, a él sí va a dar el nombre. William Morán, que está en Cuernavaca. Hacía su residencia, ahora hace patología clínica allí en Cuernavaca. Yo ya era profesor de la UNAM y un día pasé por radiología. Y entonces vi un paciente. Igual está. Te está pidiendo una traqueostomía urgente, ¿eh? Te lo está pidiendo. Pero hay de ti si no se la hace, se te marco ni mañana. Déjame seguir. Déjame seguir. Obviamente William me dice a su académico, pasó el mamón de Luis Calzada, ya ves. Y dijo esto. No, pues no se lo hagas. ¿Y qué creen? Y se me muere el perro. Un absurdo para mí. Esa es la ironía médica. Nosotros jugamos un poquito con esas cosas. Se le muere el paciente por una cosa absurda, pero ahí lo que a él le faltaba era experiencia. Él estaba tratando al paciente con síntomas. Cuando el paciente te estaba diciendo, me estoy muriendo. Más allá que la patita le hiciera. Cara de angustia, ¿eh? Cara de angustia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pidiendo el paciente? Una traqueostomía. En lo que tú decides, si me estudias una radiografía o algo, ábrele la tráquea a través de que entre el aire, porque me está tapando aquí el aire. Entonces, un estridor siempre va a ser inspiratorio, sibilante. Entonces, por eso le hago, nosotros no le vamos a llamar sibilancia inspiratoria. No. Si silba al ingreso, se llama estridor. Si silba a la salida, se llama sibilancia. ¿Sí? ¿El estridor es una urgencia médica grande? Sí. Parálisis laríngea, estridor. Yo, hay. Dice una autora, un autor que no me acuerdo el nombre, pero no voy a acordar, que Gutiérrez de Flandes tiene predisposición a parálisis laríngea. Yo lo que he visto, yo no he visto mucho Gutiérrez de Flandes, obviamente dice en Holanda. ¿Sí? La doctora es una doctora que me acuerdo. Y ella ya encontró que la parálisis laríngea guarda una relación con una denervación en el bulbo raquídeo. Ella ya encontró que hay denervación, que la parálisis laríngea es una parálisis neurogénica, de origen neurogénico. Ya estudió al Gutiérrez Flandes. Bueno, lo que yo he visto aquí es el labrador. El perro labrador adulto y viejito puede empezar con estas cosas, con estridor. ¿Sí? Bueno, si el sonido es expiratorio, si el sonido es expiratorio, le vamos a llamar sibilancia. Nada de que sibilancia inspiratoria o sibilancia expiratoria. Si es expiratoria, se llama sibilancia. No tiene apellidos.
Si es inspiratorio, se llama esfiriodo. Y es una obstrucción del ingreso de aire en las vías aéreas comunes, laringe o tráquea fundamentalmente. Laringe o tráquea. ¿Y es una urgencia médica? Sí. Requiere traqueostomía. En lo que lo siguen estudiando, de menos le ponen un traqueotubo. Antes, cuando había técnicas quirúrgicas en la escuela, le poníamos, había una práctica de técnicas quirúrgicas, ¿no, Roberto? Sí. Le ponían la cánula de Jackson, una cánula de metal, que todavía se compra, ¿eh? Se consigue. Se llama cánula de Jackson, es una cánula de metal. Abren la trancha y le meten la cánula, se la suturan ahí, y el perro vuelve a la normalidad. A la normalidad. ¿Sí? Hemos tenido perros que han tenido su cánula permanente. He tenido perros de sus labradores que ya el dueño no quiere operar, pues ya no hace nada. Le hacemos una traqueostomía permanente con una cánula de Jackson. Tiene su cánula ahí por años, se la dejamos por años, hasta que se muera, ¿no? Hay gente que vive con sus tubos aquí, con sus hoyos aquí. Y se pone su pañuelo. El doctor Lucio, un doctor que hacía patología aviar, tenía su traqueostomía y la noche se destapaba. ¿Por qué te destapas? Si no me muere el cigarro. Tenía que su tubo de traqueostomía. Bueno, sibilancia. La sibilancia es el sonido que hice hace rato. Hacia afuera. Multitonal. ¿Sí? Y se produce porque entra el aire a las vías de conducción y a la hora de salir el bronquio se cierra prematuramente, se cierra antes de tiempo. Y entonces el aire sale forzado por un tubito. Entra por un tubo más grande y sale por un tubo más pequeño. Y además, como el aire no llega a los alveolos, no hay murmullo vesicular como doña Burger que les decía. No se escucha nada, no entra el aire a los alveolos y además hace una sibilancia de respiración. ¿Qué tiene? Broncoespasmo. Y cuando hay broncoespasmo, nosotros le decimos asma. El asma solamente se diagnostica a la auscultación del médico. No hay pruebas de laboratorio ni nada. Y se hace especialmente escuchando la sibilancia. ¿Sí, doctor? Una pregunta. ¿Puede haber asma de manera aguda? O sea, que no haya tenido una historial de alergias o de enfermedades que fueran recurrentes, digamos. No, en general. En humanos sí hay una relación entre la exposición a antígenos, es decir, y el broncoespasmo. Y entonces yo puedo tener broncoespasmo espontáneo. Yo podría tener broncoespasmo espontáneo si yo no viviera en la Ciudad de México. Yo vengo de otro pueblo. Vengo a la Ciudad de México y nos agarra el temblor y tengo que correr por mi vida. Entonces, los contaminantes que no son a los que no hay habituación, porque uno se habitúa, ¿eh? Estamos habituados al ozono y hay trabajos. Yo hice una tesis de maestría con ozono y el ozono se habitúa al organismo. Pero el ozono administrado de manera aguda a un paciente no habituado le da los espasmos. A un paciente tú le das ozono de manera que no está habituado y de pronto da ozono broncoespasmo, pero si también le pones partículas suspendidas, broncoespasmo, hace sinergia. Entonces sí puede haber broncoespasmo espontáneo en un individuo sano, sí, pero tendría que tener esa condición. La otra opción es que se haga broncoespasmo en un individuo que tiene ya esa predisposición alérgica inmunomediada. Y entonces el niño hace asma, corre tantito. Ahora, el broncoespasmo en el asmático se establece progresivamente. En la mañana empieza y en la noche es cuando entra la crisis severa. Toma horas, no es de minutos. De minutos solamente si yo hago ese esfuerzo espontáneo y no estoy habituado a contaminantes ambientales.
que si cualquiera de nosotros podría ser broncoespasmo. Ahora, hay otra condición de broncoespasmo, que llaman enfermedad respiratoria inflamatoria crónica, como la intestinal. Y es un paciente que tiene inflamación respiratoria. La inflamación puede inducir en algún momento, si llega a su nivel máximo, a ser broncoespasmo, en individuos sanos. En los niños es común, le llaman bronquitis asmatiforme. El niño traía bronquitis, andaba con bronquitis, estertores húmedos, y ahora empieza. De bronquitis ya entró a fase asmática. Es decir, la inflamación muy intensa puede hacer broncoespasmo, sí. Y entonces le llamamos bronquitis inflamatoria en fase asmática. ¿Sí? Y a lo que le llamamos asma exclusivamente es a la pura contracción del bronquio por elementos alérgicos. Entonces, hoy las mamás se asustan mucho. Es que el niño es asmático. Y lo llevan al pediatra, y el pediatra con el alergólogo, y el alergólogo les hace preguntas, y la chica, y ya lo metieron al mundo de las alergias. Y ahora le van a dar esto, y le van a quitar esto, y la chica. No, la pregunta es muy sencilla. El niño, antes de tener broncoespasmo, tenía tos, y tenía enfermedad inflamatoria respiratoria, sí llevaba 3 días con tos, o 5 días con tos. Pues llegó al broncoespasmo. ¿Qué tienes que controlar? La inflamación. El niño no es asmático. Hace broncoespasmo. Yo tengo un sobrinito así, pero ya mi cuñada, ya hay oposición, ya no sé. Es asmático. Y el niño ahora dice, soy asmático. Y no puede comer fresas, y no puede comer trigo, y no puede comer chiflado. Todas las veces está mediada por inflamación. Antes de tener el broncoespasmo, está inflamado. Lo que tiene este niño es que está desnutrido, está inmunosuprimido, y entonces tiene alto riesgo de infección respiratoria, de repetición. Y cada vez que repite la inflamación, le hace broncoespasmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar la nutrición del niño, que esté bien fuerte, vacunarlo, es decir, que no se inflame. Cuando se empiece la inflamación, se doy sus aerosoles con betametasona o flutricasona para que no inflame y que no me llegue a la fase asmática de espasmo. Pero el niño no es asmático, porque siempre está mediada por un proceso inflamatorio previo. Cuando no hay inflamación previa y hay broncoespasmo, entonces sí, es un asmático mediado por alergenos. El signo es el mismo, sibilancia. Cuando un paciente sibila, ¿es una urgencia? Bueno, es lo mismo, doctor. ¿Cómo te llamas? Ángel. Pues ya para ti. Sí, es una urgencia. ¿Qué otros signos va a tener cuando hay sibilancia? Cianosis. ¿Y cuando hay cianosis? No está llegando el oxígeno al eritrocito. Exacto, no llega a las células también. ¿Okay? Entonces hay cianosis, respira rápido, taquipnea. ¿Qué más? Angustia respiratoria. ¿Sí? Si está en la fase ya muy intensa. ¿Sí? En los gatos generalmente son los más asmáticos. El proceso asmático en el gato es inflamatorio. ¿Sí? Entonces es como mi sobrino. Empieza a toser una semana antes, estaba tosiendo el gato. Y esto es muy raro. Ya lleva 2 semanas tosiendo y el dueño, es que tiene pelitos en la garganta. Se lo llevé al doctor Viniegra aquí. No, no es cierto.
cierto, no, lo quiero mucho a mi nieto. Y dijo, viniera de antes, esto se le garganta. No, ya está inflamado. Ese gato que empezó a toser hace una o dos semanas, lo dejamos evolucionar y va a empezar a hacer. Y ya entró a hacer de un espasmo. La inflamación ya de igual. ¿Qué hay que hacer en el gato que tose? Para evitar el broncoespasmo, hay que controlar la inflamación al gato. Dos semanas antes. ¿Sí? Ya está en fase asmática, ¿qué tengo que hacer? Oxígeno primero, estacionótico, caja de oxígeno o tanque o puntas de oxígeno. Broncoespasmo, broncodilatador, puede ser tomado o puede ser inhalado. ¿Y quién está mediando este broncoespasmo? La inflamación, generalmente glucocorticoides. Pero no lo dejo ir. Uno malo con broncoespasmo, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le pasa si hay hipoxemia prolongada? Daño cerebral, pierde la conciencia, pero que te mata, Roberto. Te mata. Infarto al miocardio. Hipoxia, ¿no? Infarto al miocardio. Y entonces, el problema de la sibilancia que asocia este broncoespasmo predispone infarto al miocardio en el humano. Se va a morir. Se puede morir. Primero tendríamos una parada cardíaca o esto será primero el infarto. El infarto, va con infarto. Infarto y pudiera dar arritmias o puede ser parada cardíaca. Pero el signo está aquí en la sibilancia. Pero yo ya estoy tratando de entender, ya me explico cosas, ¿no? Cuando ya te explicas cosas, ya no es un síntoma, es un signo. Porque ya mi cerebro puede procesar y entonces yo ya sé que le voy a dar oxígeno porque me lo está pidiendo. Me está gritando un broncodilatador, ¿no? ¿No? Ven. Dice el doctor Willa, los pacientes siempre tienen la razón. Ellos no dicen mentiras. Ellos siempre nos dan el síntoma. Nuestro problema es semiológico. ¿Sí me doy a entender? Semiología es el estudio de los signos, los síntomas. Entonces, lo que pasa es que yo no entiendo tu síntoma. Cuando mi esposa me dijo, es que no entiendo su síntoma, soy insensible. Tenemos diferencias semiológicas. No quiere decir que no la ame. Tenemos diferencias semiológicas de género. ¿O no, doctora? No comprendemos lo mismo. Yo mando un signo y usted no me entiende. Entonces, cuando no interpretamos el signo, se acaba el amor. Pero sí se acaba el amor, pues. Se acaba el sentido. Es que te lo estoy diciendo, te lo estoy mostrando y tú no lo ves. No lo veo, tengo problemas semiológicos. Bueno, más grave cuando el problema semiológico es de semiología médica. Porque entonces no te entiendo, el paciente me lo está diciendo y yo no lo entiendo. Y él me lo está diciendo, pero yo no te entiendo. Y como no lo veo traducir, no puedo hacer nada por ti. Y son pelitos en la garganta. Cuando él no nos pasa. ¿Sí? Una sibilancia, ¿sí? ¿Está de acuerdo en lo de la cuestión de la semiología? Que luego no nos entendemos. No, puedo preguntar, ¿no? Entonces, la betametasona es como el primer orden de elección de los corticosteroides, o puede ser prednisolona, puede ser dexametasona, porque alguna vez dijeron una pediatra, ¿no? Póngale una anilina por encima de la mía, en la sibilancia, y fue como de manera aguda, ¿no? Después del tratamiento. Y me quedé con que era la vez, pero dijo usted betametasona. Ah, pero no puede ser la elección o que sea un. Ah, no, pues esa es otra plática. Los glucocorticoides
se clasifican por su efecto antiinflamatorio. Y la regla de oro, la medida de oro, es la hidrocortisona. La hidrocortisona tiene un valor de antiinflamatorio de 1. Y todo se mide contra la hidrocortisona. ¿Sí? La dexametasona, la prednisolona y la prednisona tienen un valor antiinflamatorio de más 5. Es 5 veces más potente antiinflamatorio que la hidrocortisona. La prednisolona 5 veces. La dexametasona 10 veces más antiinflamatorio. La beta, hay quien dice que está por ahí, hay dos o tres variaciones, pero es un poco más potente. Hay quien dice que es el 15, hay quien lo refiere como 20, 15, 15, 10 o 15 veces. O sea, la beta y la dexa están muy cerca. Y después está la flumetasona, que sería el más antiinflamatorio, que tiene 25%, 25 veces, un valor antiinflamatorio de más 25. Flumetasona. Flumetasona, betametasona, dexametasona. Entonces, ¿tú qué estás tratando? Ahora, los glucocorticoides hay base soluble y hay base de depósito. ¿Sí? Los acetatos son de depósito. Los fosfatos son solubles. El succinato sódico, que es soluble. Entonces, si yo estoy en la... Ahora, ese es uno. La otra parte de los esteroides es que los esteroides más potentes requieren activación hepática. Entonces, tú le das dexametasona en este momento y va a empezar a tener efecto, aunque sea base fosfato, va a tener efecto en las siguientes 12 horas. ¿Qué puedes hacer? En la fase aguda yo le doy una succinato sódico o le doy hidrocortisona, que también se vende. Va a tener efecto inmediato. Y le inyecto una dexametasona para que me dé un efecto más largo y un efecto antiinflamatorio más potente, pero pasado a las horas. El primer esteroide es para sacar la urgencia, el segundo es para consolidar el efecto antiinflamatorio. Yo haría una combinación probablemente, o lo das inhalado, que es la otra opción. Le das inyectado y la otra se lo vas inhalado. Por eso nos encerramos aquí, para estudiar, que nadie lo sepa, que no sabemos, ¿no? Cierra aquí la puerta. Pero venimos a intercambiar experiencias. Sí, o sea, nada más. Y tener una base sólida y científica para tomar decisiones. O sea, aquí no. Tratamos de que mañana mismo los pacientes tengan beneficio de lo que hoy platicamos. De eso se trata, ¿no? Soplos. ¿Ya cuántos soplos primarios hay? ¿Cuáles son los dos soplos primarios? Estridor y sibilancia. Muy bien. Son urgencias. ¿Cuál es más urgencia? ¿El estridor o la sibilancia? Más urgente urgencia. El estridor. La sibilancia puede tomarme un rato. ¿Sí? Pero también no lo voy a dejar ir. El estridor se me puede morir. En la noche. La sibilancia puede tomar bien, ¿sí? Pero no lo voy a hacer tampoco, ¿sí? A uno le voy a hacer traqueostomía inmediata en lo que hago el diagnóstico, y al otro lo voy a manejar con antiinflamatorios fundamentalmente y oxígeno. El oxígeno no tiene pretexto. Ustedes llaman a la casa de oxígeno y a la hora ya está el tanque allá afuera. ¿Sí me doy a entender? No, es que yo tengo oxígeno. Pues llámale. Las casas de oxígeno, tú le llamas y a la hora ya te llevaron el tanque. Se lo vas a correr al dueño. El tanque completo, bueno, la dosis de oxígeno. ¿Sí? Entonces, tengo el paciente con broncoespasmo, llama, márcale que te traigan el tanque. Si yo no tengo, ¿no? Lo voy a poner 24 horas con tanque de oxígeno, sus antiinflamatorios y ahí, y ese paciente no tiene chance de salir. ¿Sí? Los otros estos llamamos secundarios porque no se producen como sonidos nuevos, sino son modificaciones a la transmisión del sonido de los sonidos normales. Nada más vamos a ver.
pensar. Sí, doctor. Disculpe, igual sea, en el caso del tanque de oxígeno, ¿hay un tiempo en el que se puede utilizar y ya no puede decirlo caducidad? No. No. El oxígeno, el tanque, el oxígeno medicinal no caduca. No. El soplo tubárico. Es un sonido. A ver, vamos a ver los datos generales del sonido. El sonido se produce por la vibración de una fuente, en este caso mis cuerdas vocales que vibran. ¿Sí? Generan sonido. ¿Por qué lo escuchan ustedes? Porque hay una atmósfera. 80% de nitrógeno, bueno, menos, 79% de nitrógeno, 21% por ahí de oxígeno y otras gases de menos del 0.1%. Oxígeno y nitrógeno, pero más nitrógeno. Y entonces se hace una cadena en reacción, una reacción en cadena. Chocan todas las moléculas, chocan y llegan a su oído, que tiene forma, concentra el sonido y ese sonido va a chocar contra una membrana. Y esa membrana, todavía no le vamos, y esa membrana se transmite el impulso nervioso. Entonces es el choque de las moléculas. El sonido viaja por el aire. ¿Cómo viaja mejor el sonido? ¿En una superficie sólida o en el aire? Sólida, porque las moléculas están mucho más estrechas, en estrecho contacto. ¿Sí? Entonces el sonido es muy viaja muy rápido en lo sólido, de manera intermedia en lo líquido y más lento en el aire. ¿Y donde no hay atmósfera hay sonido? ¿No? En la atmósfera cero, o sea, sin atmósfera no hay sonido. Bueno, perdemos eso. Bueno, eso hay que entenderlo porque el soplo tubárico es un sonido secundario que se produce por... Acá está la glotis, viene el sonido glótico y resulta que cuando llega al tórax, el sonido va despacio y cuando llega al tórax llega más rápido al estetoscopio. Las costillas, músculos intercostales, la piel. Esta rayita es un parénquima pulmonar consolidado. Le llamaban antes los patólogos hepatizado. Bueno, cuando yo tengo una que las vías aéreas están libres y el sonido de la glotis puede llegar hasta acá, pero aquí viaja mucho más eficiente porque aquí hay una mezcla de líquidos fundamentalmente. ¿Dónde va a viajar más rápido el sonido? ¿En el aire o en lo sólido? En lo sólido. Y entonces, resulta, por eso es muy importante la tráquea. Muy importante la tráquea. Yo tengo un paciente con taquipnea. Le escucho la tráquea y después ¿qué voy a escuchar? Quinto espacio intercostal. ¿Qué debo escuchar aquí? Atenuación del sonido. ¿Pero qué pasa en estos casos? En estos casos yo escucho la tráquea y luego escucho aquí, ¡ay cabrón! ¡Suena más fuerte! Entonces, ¿cómo es eso? A ver, pon otra vez. Y acá. Más fuerte acá. O de menos igual. Pues ¿qué explica esto? Que esto tiene mayor densidad. Y esto puede ser líquido, edema pulmonar. Un paciente con edema pulmonar va a sonar así. ¿Qué puede ser? Neumonía intersticial. Tiene neumonía intersticial.
tiene que estar a fuerza el tejido consolidado. A fuerza, ese es un requisito a fuerza. Para que se produzca este fenómeno, es un fenómeno, ¿sí? Donde un sonido que se produce aquí se escucha más fuerte en el tórax. ¿Y por qué? Porque hay una mejor transmisión del sonido. No, EPOC no. Ahorita platicamos de EPOC, no se confunde. EPOC es bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica tiene estertores y tiene silencios respiratorios. Aquí no, aquí estamos hablando de neumonía, estamos hablando de edema pulmonar, estamos hablando de metástasis pulmonar. Y estamos hablando de algo que es muy frecuente, muy poco frecuente, neumonitis intersticial. ¿Sí? Acabo de ir a Sinaloa hace en julio, ahora en vacaciones, con un amigo Pedro Ortega, se llama. Y entonces me presentan al paciente, yo lo fui a visitar, no voy a vacaciones, yo no voy a molestar a nadie, yo me siento, el día de sus clínicas yo me siento, yo no me estoy, yo tranquilo, yo no me muevo, yo. ¿Sí? Pero Pedro me dice, oye Luis, te traje unos pacientes y revísame este, ¿no? ¿Qué opinas? Me muestra la radiografía y dije, no, a ver, déjame, primero lo reviso y después tengo la radiografía. Yo generalmente cuando junto al paciente lo reviso ya me estoy imaginando la radiografía. ¿Sí? Porque a veces ya dice, esta radiografía va a andar como por acá. Y entonces este señor es un nefrólogo, el dueño del perrito, una perrita. Y lo junto ya. Primero empecé a escuchar. Yo decía, oye, esta perrita tiene el murmullo vesicular incrementado. Suena muy fuerte su sonido respiratorio. A la hora de respirar, sonaba muy fuerte. Suena muy fuerte. ¿Qué frecuencia respiratoria tiene? 80. Y cuando está dormida, como estuve 3 días, 2 días ahí, dormida tenía 60. O sea, sí tenía disnea. Sonaba muy fuerte. Cuando ustedes escuchen que parece que suena muy fuerte, ¿qué tienen que hacer inmediatamente? Comparar contra la tráquea. ¿No? Yo comparo contra la tráquea y el mismo sonido que está aquí se escucha acá, pero más fuerte. ¿Qué tiene? Tiene consolidado el pulmón. No sé qué tiene, pero puede ser una metástasis pulmonar, puede ser edema pulmonar, puede ser neumonía, puede ser neumonitis. Se llama neumonitis eosinofílica y hay una neumonía. Y hay otras, una que se llama histiocitosis, que es casi un tipo de cáncer pulmonar difuso. Y ya, ya se suena. Tiene. A ver, debe datos de la perra, ¿ha tenido tos? ¿Ha tenido esto? No, no ha tenido tos. Entonces, si es una neumonía, no es una neumonía descendente, no empezó de una traqueobronquitis. ¿Ha tenido tumores? No, no ha tenido tumores. ¿Qué edad tiene? 5 años. No es un tumor primario porque está diseminado, todo el tórax sonaba más intenso. ¿Sabe que su perro tiene una neumonitis eosinofílica? Yo pienso. Pero ya lo vas pensando, ya lo estás pensando. Le digo, lo que hay que hacer es una punción ahorita en el tórax y hacer un frotis. Y si encuentran los eosinófilos ya está el diagnóstico. Y se trata con glucocorticoides de por vida. Sin antibióticos y nada más que glucocorticoides de por vida y en todo caso algunos citostáticos si es que ya el esteroide es muy intenso. Hoy, bueno, pues ahí hicimos la punción, mandé el frotis y me los traje a México y está neumonitis o sinofilita. La gente se impresiona, pero no es que uno sea genio, sino uno le va dando probabilidades a las cosas, ¿no? Pero para diagnosticar hay que conocer. Y ustedes lo van a conocer si no sospechan de esto. A la auscultación empezó el diagnóstico. Cuando yo veo la radiografía, veo todo el pulmón infiltrado,
él no lo había visto, él nada más encontraba una zona. ¿Sí? Pero todo está aquí. Entonces, soplo tubárico es un sonido que se potencializa por el paso del aire a través de los bronquios, que está rodeado por un tejido denso. Pueden ser células neoplásicas, pueden ser células inflamatorias, puede ser líquido. ¿Sí? Y esos pacientes siempre van a tener taquipnea. Siempre. Siempre. Entonces yo quiero confirmarlo, tranquilos, lo mandan a su casa al paciente y dormido, dormido, basal, basal, le cuentan las respiraciones por minuto. Si dormido anda por 50, por 60, eso es taquipnea. Y eso corresponde con esto. Una neumonía, una lesión intersticial. Y entonces a ustedes ya sacan sus conclusiones. Es decir, este ya lleva meses así, no puede ser una neumonía no va a durar meses. O sea, vive o se muere. No puede ser una neumonía, no puede ser moquillo, no puede ser. No es una traqueobronquitis porque no empezó con tos. No es una neumonía descendente. Metástasis, podría ser, pero cuando yo vi la placa, pues no es posible. Entonces, ¿de cuando yo veo? Dije, esta es una neumonitis alérgica, eosinofílica, pues. Pero todo empieza con un buen diagnóstico. El soplo cavitario, hermanos, esto no es de nosotros, esto no es de nosotros. Yo he pensado un par de veces que he escuchado algo cavitario. En humanos sí lo he escuchado. Cuando hay tuberculosis pulmonar, hay tal grado de necrosis, que se necrosis y hacen hoyos adentro del pulmón. El pulmón está lleno de tuberculosis y dentro de la zona tuberculosa hay zonas necróticas. Entonces se escucha como cavitario. Escucha, ¿no? Una cabeza. Suena más intenso y como en una caverna. Entonces es una neumonía con soplo cavitario, es una tuberculosis, muy probablemente. Y ya finalmente, ya tenemos los estertores. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no sé si les tome mucho tiempo. Que si quiere ir se puede ir, pero yo sé que son las 10. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que el concepto quede claro. ¿Sí? No tengo prisa, pero ya encontramos entonces dos sonidos normales. De esos dos sonidos normales puede haber dos modificaciones. Una que fundamentalmente es el silencio del murmullo vesicular. Cuando el murmullo vesicular se hace silencio, entonces yo tengo que investigar si hay algo que esté interfiriendo entre la fuente de sonido y mi estetoscopio. Derrame pleural, hernia diafragmática, ya dijimos. El murmullo vesicular también se puede modificar bajo el criterio de un soplo secundario. Ya dijimos que se escucha más fuerte aquí el soplo laríngeo que en la misma tráquea. Pero además el paciente tiene taquipnea. En la noche respira rápido, o sea, sin excitarse, en reposo, está respirando rápido. Eso quiere, hay una explicación para eso también. El paciente tiene taquipnea y yo lo escucho así. Es una lesión intersticial severa generalizada. ¿Sí? Entonces ya tenemos sonidos normales, después tenemos los sonidos adventicios, que son los soplos primarios, ¿cuáles son? Sibilancia y estridor. Y después tenemos los soplos secundarios, sonidos adventicios, soplos secundarios. Fundamentalmente lo vamos a dejar como el soplo tubárico, nada más uno. Los otros son para teoría. El cavitario y el anfórico es teoría. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el tubárico? En que yo escucho más intenso aquí que acá. Y además el paciente tiene taquipnea.
podría tener tos o no tener tos. Este paciente que me presentó mi amigo no tenía tos, entonces eso me hace inferir, que era una neumonitis. No una neumonía, sino una neumonitis. No había fiebre, no había datos. Yo hago la punción y salen las células y ya. En una consulta, por eso a veces sale un médico barato. Porque más es si se capacita uno, mejores diagnósticos, menos dinero. Ese es otro criterio que tenemos que estudiar. Entonces ya sabemos que los soplos primarios, soplos secundarios, ya sabemos qué significa. Ahora vamos a ver los estertores. Los estertores, nada más hay estertores húmedos. Lo que le llamó la ENEC le llamó estertor seco, nosotros le llamamos soplo secundario. ¿Sí? Lo que la ENEC, allá en 1700 y tantos, no sé cuándo se murió, le llamó estertor seco, le llamamos nosotros soplo tubal. Y es indicativo de lesiones en el intersticio del pulmón y siempre va acompañado de taquipnea. Siempre. ¿Sale? Bueno. A lo que hoy le llamamos estertor, siempre será húmedo. Porque el estertor se produce por el paso del aire a través de tubos. El tubo es el verde, lo amarillo es moco y lo rojo es aire. Entonces es un, le llaman un conflicto hidroaéreo, hidroaéreo, aire y líquido. Entonces, cuando nosotros hablamos de estertor, estamos hablando de que en las vías aéreas hay aire, un flujo de aire, y hay líquido, generalmente moco. Y cuando ese aire pasa, por donde hay moco, que produce crepitación, sonido crepitante, que crepita. Entonces tenemos estertores de tres tipos. Unos estertores que se producen en los bronquios, ¿sí? En algún libro de medicina humana pudiera encontrar a semejanza de lo que hacía Benet, la neta llamada de gorgoreo. ¿Sí? Gorgoreo. Los norteamericanos esto lo llaman bubbles, burbujas. Bueno, puede ser burbujas. Está bien. Después están los estertores que están en los bronquiolos. Le llaman estertores bronquioalveolares en humanos. Hoy ustedes van a cualquier hospital y, o van o al de pediátrico y dicen, es que este niño tiene estertores bronquioalveolares y ya se entiende. O subcrepitantes también le llamaban. Y los alveolares que le llaman, son los estertores que le llamamos crepitantes, también le llaman de despegamiento, porque es cuando se despega el alveolo. Bueno, los estertores traqueobronquiales. Vamos por el bronquial. Vamos a ver los dos extremos. El estertor bronquial se produce cuando entra el aire a los bronquios. A la inspiración entra el aire, el bronquio se abre. Se abre el bronquio con vía vagal, siempre se abre, cuando inspiramos siempre se abre el bronquio. Solamente no se abre en el broncoespasmo. Entonces el aire entra. Y a la hora de salir, los bronquios se cierran. Y entonces el aire va a pasar por un tubo más estrecho y con moco. Mayor resistencia, mayor fuerza, mayor velocidad, y el moco es cuando va a sonar. Entonces, el estertor de tipo bronquial se va a producir en los bronquios. Es una crepitación expiratoria, con S, expiratoria. A la expiración, tienes agüita,
Pero sale bien el rombo pecho. Son las cacofonías. ¿Sí? A la expiración. ¿Dónde va a predominar el sonido? En el centro del tórax. En el quinto espacio intercostal y hacia la parte dorsal, dorso caudal. Toda esta zona es donde escuchan los estertores bronquiales, porque es donde hay la mayor cantidad de bronquios. Entonces, se asemeja al sonido que se hace al soplar con un popote en un vaso de agua. Son burbujas gruesas y serán expiratorias. ¿Y qué me indica? Que hay moco abundante o de cierta cantidad, que cuando el bronquio se cierra y hay flujo de aire, crepita hacia el sonido y burbujea. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Bronquitis. La única causa de tanto moco en la vía respiratoria es así, es una inflamación de los bronquios. Entonces, en las bronquitis se escucha crepitación de burbuja gruesa, expiratoria que asemeja su plato de un popote en un vaso de agua. Siempre es expiratoria. Vamos al otro lado. Acá está el bronquial, de este lado de la alveolar. En medio está el bronquio alveolar que está entre los dos. El estertor alveolar, que también le llamamos crepitante, hay quien le llama crepitante, estertor crepitante, alveolar, de despegamiento, también está bien, de burbuja fina, está bien, estertor de burbuja fina, ¿te gusta decir así? A mí no importa cómo le diga, lo que importa es que lo entiendan. Los griegos usan, eso es lo que se ha dado, y siguen teniendo estos problemas ellos. El estertor de burbuja fina le llaman de despegamiento, porque cuando el aire entra a los bronquios, a los bronquiolos alveolares, se despegan los bronquiolos y producen sonido. Esto es lo que viene en un libro gringo, el snap, crack, la crepitación. ¿Sí? Entonces es un sonido que se escuchará siempre a la inspiración, no a la expiración. Por eso hay que tener los ojos abiertos. La crepitación es una crepitación fina. Fina. Si se talla en el pelo cerca del oído, es una crepitación fina. Si escuchan una Coca-Cola, un refresco de gas, y escuchan la crepitación, es crepitación fina. No es igual a soplar con un popote. Entonces es una crepitación fina a la inspiración. ¿Qué quiere decir? Que hay líquido en la zona bronquioalveolar. ¿Qué puede ser? Edema pulmonar. Ya el líquido se pasó del intersticio, ahora ya está entrando a los alveolos. Edema pulmonar en fase alveolar. Crepitación fina. O una neumonía bronquial, ya una neumonía alveolar severa, serían dos diferenciales fundamentales, ¿no? Yo en ese paciente que escuché con mi compañero, yo no escuché nunca una crepitación, se mencionó una neumonía, un problema en los intersticios. Ese perro tiene un problema en los intersticios, esta perra que vive en Sinaloa. ¿Sí? Entonces, uno es expiratorio, el otro es inspiratorio. Aquí es de burbuja gruesa, es de burbuja fina. El que tiene burbuja fina generalmente va a tener taquipnea. Taquipnea. El que tiene burbuja gruesa generalmente va a tener tos. Va a tener tos. Gagging, atragantamiento. Y van a poner la cabeza en el piso. Hacen el sonido. Se arquean y echan frente en el piso. Ese tiene tos productiva con estertores de burbuja gruesa o bronquiales.
El que tiene edema pulmonar probablemente tenga tos también, pero va a tener una tos de perro nocturna. A la noche. Pero nunca hace gagging, nunca hace. Nunca hay flema de por medio. Ellos tienen la flema aquí. Cuando le hace, es que está tratando de sacar la flema. A darle caso, tiene la razón, ¿eh? Pero si él nada más está haciendo. Es muy probable que esa sea una tos respiratoria y sea edema pulmonar. Y es muy probable que los usen con estertores alveolares. Aquel necesita un tratamiento mucolítico, sea antimicrobiano, este necesita biolético, su tratamiento es diferente, las condiciones son diferentes. Este necesita estudiarse el corazón para ver por qué está ese edema estableciéndose, aquel no, ¿sí? Pero si estamos asociando datos, y los estertores bronquialveolares ni son bronquiales ni son alveolares, están en los bronquiolos. Entonces pueden auscultar a un paciente que suena como. Se ausculta la crepitación en los dos tiempos. Si ustedes lo hacen toser, le hacen percusión o le inducen a tos, la tos se hace, cambia y ahora ya se hace predominantemente bronquial. ¿Sí? Porque a la hora de toser movió el moco. Y entonces cambia la crepitación. Ahora ya son bronquiales. Tenía bronquialveolares porque se escuchaban a los dos tiempos. Es una crepitación intermedia entre las burbujas y la crepitación del cabello. Es como si soplaran con un tubo capilar, un tubito más fino. Pero si yo lo hago toser, se modifica y ahora desaparece. ¿Qué quiere decir que tiene bronquiolitis? Ya no nada más los bronquios, sino ya está hasta los bronquiolos. Y esta es la última y con esa nos despedimos. Esto es una utopía. Pero nos vemos maravillosos los jóvenes que están empezando, porque todos escuchamos el lugar. Casi todo, yo no sé dónde se les mete el chip, pero todos los muchachos recién egresados en general dicen, los pulmones están limpios. ¿Cómo los lavaron? Aquí no es de limpios. Si ya se dan cuenta, hay detalles finos, ¿eh? A la auscultación. Y lo que pudiera parecer, mi amigo, mi querido Pedro, lo tengo en gran aprecio, no había encontrado esa diferencia. Para él, los pulmones de ese perro estaban sanos. Y yo cuando lo escucho, yo escucho un soplo tubárico. Eso puede pasar. Y la única diferencia es que él no escuchó la tráquea. Y no comparo el sonido. Yo nada más cambiando el estetoscópico digo, escúchale aquí o escúchale acá. Se entendió el proceso. Bien. Los muchachos recién egresados escuchan siempre roce pleural. Los pulmones limpios o roce pleural. El roce pleural se produce por inflamación en las pleuras. Aquí se supone que esta es la piel. Estas son las costillas, músculos intercostales, costilla, el nervio costal, la vía sensible del nervio, y entonces esta es la pleura. La pleura parietal sí está inervada con receptores de dolor. La pleura parietal sí duele. La pleura visceral no duele. Por eso las neumonías no duelen, el cáncer pulmonar no duele, ese es lo ingrato del cáncer pulmonar, que cuando ya se aparece, se hace sintomático, ya está muy avanzado. De llamado, ¿sí? Si hubiera fibras nerviosas ya no estuviera doliendo. ¡Ay, claro, me está doliendo un cáncer pulmonar! Pero no tiene un chance, ¿sí? No, el pulmón es en términos de dolor, es asintomático. Bueno, pues si yo tengo perros o
o gatos, fundamentalmente gatos con peritonitis infecciosa felina. Más hacia gatos es esto, ¿eh? Si yo tengo un animal que tiene pleuresía, pleuritis, todavía no hace derrame, todavía no sale líquido, porque ya cuando se haga líquido ya se separan las pleuras y ya no se rozan. Pero en una fase más incipiente se van a rozar. Esto sí puede ser útil en caballos, porque en caballos sí se hace pleuroneumonía. En perros y gatos no se hace pleuroneumonía, en caballos sí. En humanos también hay pleuroneumonía, en perros no, en caballos. Entonces para nuestra práctica en general no lo vamos a escuchar nunca. La pleura al frotar hace lo que el doctor estaba haciendo. Es como si tallaran dos hojas de papel entre sí, frotándolas. ¿Sí? Frotar dos hojas de papel, así suena el frote. Y el frote pleural se escucha casi abajo, ahí está, aquí, inmediato al estetoscopio superficial. Pero para que se escuche el roce pleural, el paciente tiene que mover las pleuras. ¿Sí? ¿No? Pues para que rocen, tiene que mover las pleuras. Para que mueva las pleuras, tiene que inspirar y expirar. Pero ¿qué creen? Que esto duele mucho. Entonces el paciente con derrame pleural hace respiración abdominal. No van a ocultar el roce pleural. ¿Ok? Una pleuresía, una pleuritis, es más fácil diagnosticarla con palpación torácica. Meten los dedos intercostales así, los intercostales del gato generalmente. Y el gato se queja, tiene pleuritis. Y el gato respira con la pancita. Porque mover el tórax duele, ¿sí? Entonces no van a escuchar el roce pleural. Si se dedican a clínica de caballos, es factible que sí lo escuchen. Porque las neumonías de los caballos sí llegan a producir pleuritis y roce pleural. ¿Vale? Yo les mando mañana los documentos de esto para que lo lean. Y bueno, esto es todo lo que les tenía yo por compartir y espero que sea de utilidad.